Y mire, si de por sí realizar el trámite de pasaporte es complicado, las personas que decidieron hacerlo ayer jueves, se complicó aún más, esto debido a fallas en el sistema. Una falla en el sistema provocó largas filas de quienes tramitaban su pasaporte, hecho que dejó a más de uno molesto. Supuestamente no hay sistema. ¿Y tiene que venir otro día o va a seguir No, acá? Ahorita sí informaron que ya vino el sistema. Aproximadamente unas 3 horas. ¿Le dijeron qué fue lo que pasó? De primero dijeron que no había sistema. ¿Y después? Bueno. Venimos de lejos. Zacapa. 3 horas tenemos que estar acá. Tiene que esperar para que... Para no regresar, perder tiempo, sí. ¿Qué opina usted sobre este tiempo que tienen que tardar acá para hacer, pues, este tipo de... Pues, mucha pérdida de tiempo, ¿verdad? Y está mucho tiempo parado. En Migración aseguran que el sistema se está modificando y por ello se produjo este problema. Les quiero comentar que estamos haciendo trabajos de ampliación de la capacidad de almacenamiento en los sistemas de pasaportes y tuvimos un problema de conectividad hoy en la mañana. Esa fue la razón por la cual pues, se nos aglomeró un poco de cola, pero en este momento le puedo decir y garantizar que ya estamos atendiendo normalmente. Lo que sí llevará más tiempo es solventar la escasez de pasaportes. A raíz de las situaciones que venimos trayendo del pasado, del año pasado, hemos tenido un problema con la extensión de los pasaportes. Le quiero comentar que hemos recibido en enero una primera entrega de la compra directa que hicimos el año pasado y hemos estado tratando de solventar la demanda nacional y la extranjera. Esta semana que viene recibimos la segunda entrega y primero ellos empezamos a solventar con lo que tenemos rezagado. Mientras se logró restablecer este sistema, las personas un poco molestas tuvieron que esperar porque no tenían otro día para regresar y más porque venían desde el interior.